Hola, hola, saludos. ¿Me escuchan? Gracias, presbítero. Bueno, buenos días. Estamos aquí haciendo un urbanismo táctico en esta esquina de patriotismo con Puente La Morena. Y quiero compartirles un par de cosas. Esta esquina hace poco, bueno, ha tenido varios incidentes. Los semáforos, si ven ahorita, por ejemplo, que están en rojo, los únicos peatones, o sea, los peatones que van de la plaza a donde están los juzgados, pues no pueden pasar. Vean, aunque está en rojo, pues no, los coches van dando vuelta. Los coches van dando vuelta y aquí, pues muy difícilmente los peatones pueden pasar de una parte a otra. Me voy a acercar un poco más para que lo vean. Los peatones que están aquí, que tienen que pasar para ese lado, no pueden nunca. Los coches pasan todo el tiempo. Entonces, aquí habría que arreglar una parte de los semáforos. Porque estos peatones, pues, viven de este lado de la calle. Ahora quiero que veamos esta parte de la calle. Aquí podemos observar que, bueno, hay dos líneas de coches, generalmente hay tres, pero cuando pasan al otro lado de la calle se convierten en dos, entonces se hace un embudo. Ahí donde están los conos, voy a señalar ahí. Bueno, hemos visto en lo que estamos aquí motos y coches y patrullas que dan la vuelta en U en sentido contrario, es decir, les pasan de frente a los ciclistas porque prefieren hacer eso a tener que dar la vuelta en U más adelante o dar la vuelta como se debe. Bueno, aquí vemos un motociclista que está en la banqueta, muy mal. Esta plaza tiene un aforo grande y apenas pusieron también aquí donde están los juzgados y va a tener un aforo de 7.000 personas. Nada más me quiero imaginar cómo va a pasar la gente de un lado a otro. Entonces, este es una calle que está a la nada de tener otro accidente. Como les comentaba al principio, ha tenido varios hechos de tránsito, algunos que han causado la muerte de personas y no se ha arreglado. Entonces, hoy venimos varios conjuntos, varios grupos de ciclistas, de peatones, de Misión Cero, y venimos a arreglar un poco esto y a darle una vista de cómo pensamos que se debe de solucionar. Primero el paso peatonal de un lado a otro, si lo podemos ver. Después, aquí sugerimos que haya un... Aquí es donde se pasa. Entonces, si hubiera aquí un
una separación como la que hay allá, ni las motos ni los coches se podrían pasar. Cuando se van en sentido contrario, hacen que pues los peatones, los ciclistas puedan tener algún tipo de accidente, pero no les importa, prefieren esto a dar la vuelta en U, que la vuelta en U está allá más adelante. Aquí lo que quieren hacer es, vienen de esta calle, dan la vuelta aquí y se van para allá, para agarrar un poco de Río Becerra. Y bueno, un poco nuestra solicitud a las autoridades es, después de un incidente vial, debe analizarse por qué pasó el incidente, qué fue lo que lo provocó y arreglar la situación en esa calle. Eso es algo que la autoridad no está haciendo. Ya hubo un incidente aquí, lo marcan y no pasa absolutamente nada. Hay varios participantes. Aquí se hizo este dibujo. Al rato vamos a sacar fotos con el dron para compartirlas en Twitter. Y bueno, esta esquina tiene muchísimo, muchísimo por hacer. Les estoy hablando de un pedacito de calle, de esta peatonal. Falta la otra peatonal. Aquí igual, supuestamente son tres carriles, si podemos observar. Pero como los coches estacionan, pues solamente hay dos carriles. Ahora, cuando llegan acá, piensan que hay cuatro carriles. Y entonces, unos se estacionan para entrar a la gasolinería, otros a toda velocidad le pisan porque están hartos del alto de allá atrás. Entonces, exactamente, se reduce a dos. Y aquí, pues, le pisan. En Estados Unidos pintan unas líneas en el centro de la calle, en estos cruces sobre todo, por ejemplo, y dicen, bueno, tú solo puedes ir derecho y la otra línea es tú solo puedes ir hacia allá. Entonces los coches se van ordenando antes de cruzar en la calle. Aquí no tenemos esto. Y bueno, tenemos también aquí en el centro comercial que se estaciona. Aquí, hoy, milagrosamente, hoy sábado, no se han estacionado en la ciclovía, pero bueno, esta es una ciclovía que uso recurrentemente y generalmente los coches se estacionan aquí en esa parte. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es alargando este paso. La banqueta debería de llegar hasta aquí, hasta donde está este cono, y continuar aquí, pintar el paso peatonal, por supuesto, y solo hacer los dos carriles y tal vez extender la banqueta. O sea, si ven, está bastante amplio, podríamos extender la banqueta mucho más. En un siguiente Periscope les vamos a compartir, igual de esta gasolinería en particular. Aquí tenemos a los oficiales que nos están cuidando. Se les pidió apoyo. Pero vean esta gasolinería. Tiene, no sé, no soy buena con el cálculo de la distancia, pero no sé, tal vez 100 metros. 100 metros de entrada. Entonces, seguido, los coches entran aquí a toda velocidad para llegar a la gasolinera o se quedan sobre la ciclovía.
como por ejemplo ahorita este señor que se va a quedar aquí atrapado sin saber que esto es la ciclovía, pero este es entre semana, esto es algo de toda la vida, ¿eh? Todos los días se quedan aquí. Y tiene muchísimo espacio. Esto también es algo que la ciudad debe de regular. Las gasolinerías están invitando aquí a que entren los autos a grandes velocidades y que sin ningún miramiento igual pues invadan la ciclovía y luego se quedan aquí estacionados incluso en la banqueta. Entonces esto, pues, si se dan cuenta, no parece una banqueta, más bien parece como la continuación de la gasolinera. Entonces vamos a ver si igual las empiezan a regular. Hay regulación para esto en otros países. Igual espero que podamos compartirlas más adelante, pero bueno, esta va a ser otra intervención, se las quería adelantar. Bueno, pues eso es todo lo que quería compartir hoy. Mañana es el Día Mundial de las Víctimas por Hechos de Tránsito. Y es un día para reflexionar que también lo están haciendo nuestros gobiernos, las personas a cargo, que también están haciendo su trabajo. Aquí no creo que se trate de a ver quién ofende a quién, no, se trate de que las autoridades hagan su trabajo. Aquí nadie se debe de ofender. Y la otra cuestión es que deben de medirse con la disminución de hechos de tránsito. Vamos a meter una solicitud vía transparencia para ver si a las autoridades competentes se les califica o está dentro de uno de sus puntos a evaluar, se les evalúa por la disminución de víctimas de hechos de tránsito. Mañana es un día para reflexionar. Del local de la gasolinera. Sí, o sea, básicamente tiene entradas por todos lados. Otro coche. Sí. Otro coche en la ciclovía. Está súper mal pensado. O sea, les digo, no sé cuánto sea, a mí me parece que son como 100 metros de que se puede invadir esta ciclovía. También este puesto, pues no sé cómo lo vean. Pero yo creo que con este puesto aquí, voy a parar aquí a ver si no se alcanzan a ver los peatones que están ahí. Ahorita lo que estamos observando es que como está reducida la calle, el camión no puede dar la vuelta tan rápido. Entonces disminuye la velocidad. Cuando los autos disminuyen la velocidad, la posibilidad de que haya un hecho de tránsito se disminuye. Y algo que les quería, bueno, les voy a comentar, ahora sí, ya el último. Aquí antes había, donde está ese, pues ese monolito, no sé cómo se le llame, ahí en esta parte, si se dan cuenta, pues es muy, muy angostito ese camellón, pero antes había un letrero de no dar la vuelta en U. Exacto, es un monolito de viejo. Me imagino que brilla en la noche o da anuncios o algo importante a la ciudadanía, pero pues no sé, no estoy segura. Algún uso importante de tener. Entonces, antes había un letrero ahí de no, la estaba prohibida la vuelta y ahorita no lo hay.
lo han quitado. Pues les trajimos uno ahí de colores bonitos para que lo vean, pero bueno, no es el oficial, ¿verdad? Aquí lo tiene que reponer la delegación o CEMOVI, no sé si esto corresponde a la delegación o no. Pues eso es todo. Me dio gusto compartir con ustedes un cachito de ciudad. Hay que mejorarlos. Saludos a todos. Abrazo. Cuídense.